La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Miércoles de ceniza, una historia de dolor y arrepentimiento. De acuerdo con la religión católica, el miércoles de ceniza representa el final del tiempo de carnaval y el comienzo de la cuaresma rumbo a la Semana Santa. En la antigüedad, los judíos cubrían sus cuerpos en cenizas luego de cometer un pecado, o para prepararse antes de algún acontecimiento importante, pues las cenizas son consideradas un símbolo de mortalidad e igualdad. De manera que esta tradición fue adoptada como una forma de acercarse a Dios mediante el arrepentimiento. Hoy en día, la tradición continúa entre los fieles católicos, quienes anualmente acuden a los templos religiosos para recibir las cenizas de las palmas, ramos e imágenes bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior. Es precisamente con esta explicación como empieza la película Miércoles de Ceniza, del año 1958. Dirigida por Roberto Gabaldón, una cinta ambientada en los años 20, durante el desarrollo de la Guerra Cristera en México. La cinta cuenta la historia de Victoria, interpretada por María Félix, una mujer que es violada por un sacerdote católico y a partir de ese momento, se vuelve enemiga de la religión, especialmente de los sacerdotes. De tal forma que decide convertirse en espía del gobierno para combatir a los cristeros. Un día, Victoria conoce y se enamora del doctor Federico Lamadrid, quien es interpretado por el actor Arturo de Córdoba, quien representará todo un desafío para ella. Pues más adelante, descubre que él en realidad es un sacerdote infiltrado. El miércoles de ceniza, como elemento en esta historia, toma mayor relevancia hacia el final de la película, pues este gesto bíblico que significa tristeza y dolor por haber ofendido a Dios, marca el principio y el desenlace del sufrimiento de Victoria, ya que después de mucho tiempo, la vida le ha otorgado el regalo de las lágrimas y el arrepentimiento, liberándose así del dolor que la llevó a convertirse en una pecadora ante los ojos del hombre que ella amaba. María Félix, Arturo de Córdoba y Roberto Gabaldón ya habían trabajado juntos anteriormente en el clásico del cine negro mexicano, La Diosa Arrodillada, en el año 1947. Inspirada en un relato del húngaro Ladislao Fóudor. Con guión de José Revueltas y el propio Gabaldón. Aunque ambos fueron actores recurrentes en su filmografía, los tres volvieron a colaborar hasta la realización de Miércoles de Ceniza, cinta que formó parte de la selección oficial de largometrajes en el Festival de Berlín, en 1958.